Muy buenas a todos, y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Super Tank Blitz. Ahí vemos el titulito, vemos que el juego está en español. Hola, soy Ana, bienvenido a Super Tank Blitz. Déjame explicarte cómo controlar tu tanque. Usa el joystick de la izquierda para mover tu tanque, sigue la señal. Vale, ahí lo movemos. Bien hecho, sigue así. Seguimos las flechitas. Ahora te enseñaré cómo disparar. Puedes disparar un cañón presionando el botón de disparo de la derecha. Dispara. Apunta para acercar tal. Vale. Apuntamos. Ahora es momento de una batalla. Acertar a tu oponente también llenará tu indicador de habilidad que puedes usar. Sí, vale. Ahí está lleno. Buen tiro, que no escape y no me deja moverme. Ahí estuneamos al oponente. Eso es bueno y... Vale. Dale, disparos un poquito en todo esto, recargando, eso sí. Mira, ahí tiene el otro lanzallamas, con lo cual, mientras nos mantengamos alejados, podemos con él. Comenzar el juego, iniciar sesión con una cuenta asistente. Aceptamos términos y condiciones, iniciamos. Nombrecillo por acá. Saludos, prepárate para una batalla real. Pulsa el botón batalla en la esquina abajo a la derecha para encontrar una partida. Batalla. Buscando jugadores. Red de Reyes. Muy bajo el bando de eso. Sube, sube. Baja ahí. ¡Ay, vale! No sabía yo que se... Vale, y el otro cayó tras mía, pero como yo caí primero, el otro ganó, supongo. Vale, no sabía que teníamos salida por detrás, pero vamos a por otra batalla. Un fallo técnico, no contaba yo con eso, pensaba que no había fin. Tremar. Español. Apunta. Qué bien apuntaste ahí, sí señor. Vale, se está fuera, o menos mal. Cerramos. Imagino que sería un bot, tanto este como el anterior. Tiene pinta. No tenemos recompensa. Orecios, 6 piezas de un personaje. Y 5 cañoncetes. Vale. Para atrás. Tienda. Vemos ahí para ver vídeos, para comprar cajas con gemas, nos dan 50 gemas para comenzar. Oro, más de lo mismo de antes. ¿Qué más? Ahí vemos nuestro tanquecillo, mejorarlo, vemos las piezas que nos piden. Poco más de vida, poco más de daño, más velocidad, equipo. Nivel 1, mejoramos. Cerramos, vemos ahí otras piezas de equipamiento que de momento no tenemos disponibles. Dale para atrás. Correos. Abrimos todo. No me deja abrir todo del tirón, tenemos que andar de uno en uno. Gemillas, eso es bueno. Venga, dame más. Dame más. Y el último. Es todo lo mismo. Igual tenemos que subir de liga para que nos den otro equipamiento mejor. Comandante, tienda. 30, se gusta 80. Ultra caja. Más de lo mismo, es que no variamos. No hay suficientes gemas. De momento voy a dejarlo de lado.
Vamos al comandante. Mejoramos. Mejoramos. Segundo tanque desbloqueado. Vale. Equipo. Mejoramos también. Más daño. Y ahora necesito monedas. No hay más. Se desbloquea a nivel 5 y se desbloquea a nivel 7. Atrás, para atrás, para atrás. Y si queremos imitar, vamos por la batalla, no nos queda de otra. Dareu, ahora supongo que ya sé que iremos contra gente, no sé, ese es más bien pequeñín. Mucho daño ya vemos que no nos hace. Ahora que fallo más tonto ahí. Vale, o sea, por arriba, no, a este paso. Fuera. Sin necesidad de movernos del sitio, ya está, todo completado. Más tú. Obtenemos recompensas. Pipí. Nuevo pirata. Nuevo comandante. Aunque si ya tiene pinta de ser bastante más básico, primero habría que mejorarlo antes de cambiarlo. Dice que vamos aquí a comandante. Ahí la vemos, nuevo. Seleccionar. Pero es que yo no quiero ir con esa. Oprime seleccionar para usar este comandante. Si ya le he dado y se me acaba de bloquear. Con lo cual tendría que ahora reiniciar el juego y volver a entrar para ponerlo normal. Ya vemos ahí que se ha quedado con el botoncillo. A ver ahora. Prueba. No, se ha bugueado y si no aquí no voy a... no voy a dar acabado. Así que nada, yo esto lo voy dejando por aquí. Habría que reiniciar el juego y volver a entrar. Más o menos ya vimos que lo que va. ¡Nos vemos, chavales!